Que ya se deshagan los casquetes polares y tal, ya veréis qué maravilla. En Soria, puerto de mar. Va a haber hasta marisco, van a salir gambas en Soria con sabor a torrezno. Eso no se puede mejorar. Eso no se puede mejorar. Qué bonito todo. Ávila, una maravilla. Bueno, tenemos un poquito la Semana Santa. ¿Han parado los tambores? Sí, fenomenal. Pero lo que os digo, yo lo que sí que quiero deciros es que os tenéis que animar y viajar. Muchas veces dice, no voy a ver cosas de Castilla y León, porque como está al lado, lo voy dejando. Coño, que hay gente que se ha jubilado y todavía no ha ido a ver nada. Hay que ir, hay que animarse. Está muy cerca. Luego nos vamos a Singapur, nos vamos al extranjero y no hemos estado ni en Palencia, ni en Ávila, ni en Segovia. Hay que animarse ahí a ver las cosas que tenemos al lado. Merece la pena. Yo me gusta mucho viajar. He viajado por toda España. En todos los sitios he estado, no solo en Castilla y León, que me toca al lado, he estado en todos los sitios. He estado en Bilbao. ¿Hay alguien de Bilbao por aquí? ¿Hay alguien de Bilbao? Es para felicitarles. ¿Cómo se come en Bilbao? En Castilla y León se come muy bien, pero allí sin conocimiento. ¿Qué chuletón me comí? Me pusieron un chuletón, le metí el tenedor, se me cargó la batería al móvil otra vez. No me lo podía explicar. Bueno, cuando le pasé el cuchillo, cogí al wifi con el cuchillo. Para 7 mesas cogí al wifi. Y los nombres de los platos te acojonan. Marmitaco, Porrusalda, joder. Lo pronuncias y ya estás lleno. Dice, ¿qué va a comer el caballero? Digo, marmitaco, tráeme ya el café y el chupito que no lo voy a tocar, que ya está reventado. Son platos que cuando sobran, les metes en el frigorífico, se van los yogures humillados. Se van los yogures. No somos alimentos, dice. Y luego es bonito visitar las ciudades porque aprendes. Mira, en Bilbao, joder, yo me quedé acojonado con la pelota a mano, que también se juega mucho en la zona de Segovia, mucho la pelota a mano. La pelota a mano, digo, no hace falta que me lo expliques porque ya lo veo yo. Ya veo que hay mano. Digo, pero pelota, joder, pelota. Digo, ¿eso es una pelota? ¿Una piedra forrada de cuero con un petardo dentro?
que lo tiras al suelo y suena clasca, clasca. Se le ha tirado el perro jugando, ha vuelto con ortodoncia, macho, ha vuelto con ortodoncia. Un Rottweiler que tenía yo, que tenía cojonado todo el barrio, ha vuelto. Ahí le tengo comiendo cuajadas. Y porque le tiré la de infantiles y le tiro la de profesionales, no puede ni con los danoninos, es que le reviento. Y luego Bilbao está muy bonito también, Bilbao está muy bonito. Han hecho un museo con latas de espárrago precioso, muy bonito. Tenéis que ir a verlo. Y luego han hecho un Además, yo creo, sinceramente, la Sagrada Familia ya está bien de alta como está. Dejadla así, no la subáis más. Están las cigüeñas poniendo los huevos abajo en papeleras, que están acojonadas de la altura, están bajando haciendo rappel como Calleja. Está bien así. Pero luego también es bonito ver la cultura de esa ciudad. Eso es precioso. Tiene unos bailes, nosotros los castellanos tenemos la jota, que es una especie de taekwondo, pues una especie de taekwondo. Ellos tienen la sardana, que es un baile... Pero esto es importante. Venga. Bueno, un señor que se ha perdido. Ha aparecido detrás del móvil, ¿sabes cómo te digo?
Bueno, a lo que iba. Que es importante ver la cultura. La sardana es un baile, bueno, un baile. Es un corro aeróbico que no pasa de 45 pulsaciones. La gente se da la mano, pone los bolsos en el centro para tenerlos controlados, dan vueltas así. Mi cuñado que vive en Barcelona se perdió en una sardana. ¿Tí cojones, eh? Dio una vuelta para el otro lado y dice, no hay gente, no hay gente. Están para allá, están para allá. Pero luego son gente muy maja. Hacen una cosa de lo más bonito que he visto en toda mi vida en la península. Esto es estremecedor. Los castellers. Unas torres que hacen que se ponen gente y gente y gente y gente y gente y gente y arriba del todo. A tomar por saco de arriba del todo, un niño. Un niño que yo pregunté, digo, ¿habrá suspendido todas? Me dicen, es un premio. Digo, pues la jodió la vida. Un chavalín que ha visto Barcelona, ha visto de pájaro, ¿dónde le llevas de vacaciones ahora que esté entretenido? Le vamos a... Dice, tranquilo, Andoni, tenemos preferencia. Saca brazo para anticipar la maniobra. Fijaos lo que os estoy contando. Sacó el remero el brazo con las uñas. Con las uñas, una raja en el casco de 200 metros. 2.000 personas para el fondo. Se salvaron 1.000 y a estos a escapar del mar para que no salieran en la peli. Agur DiCaprio, agur Osondo, Osondo. Eso sí que es un desafío en el mar. Y luego la verdad que yo soy una persona muy afortunada porque ya os digo que he nacido en Castilla y León, pero ahora vivo aquí en Madrid, que Madrid es una ciudad que está bien, a ver si me entendéis, una ciudad muy maja. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Llega un momento que ya, cuidado, ¿eh? Mucha gente ya te obsesiona. Vas al cine, está lleno. Vas al fútbol, está lleno. Vas a los toros, está lleno. Vas al teatro, está lleno. Vas a una cafetería, está llena. Vas a buscar un amigo a casa y el cabrón está en casa. ¿De dónde sale la gente aquí? El otro día paré un taxi y ya estaba sentado yo dentro. Me he quedado mirándome a mí mismo, de dentro a fuera, de afuera a dentro. Ha llegado el taxista, nos ha cobrado los dos. Y éramos pocos y parió el primar. Vaya colas que se forman en el primar, ¿eh? ¡Joder! El otro día me dice, ¿no hay esta cola? Digo, para empadronarse.
Digo, da la vuelta por detrás, ¿qué pasa allí la mañana? Pero Madrid es una ciudad muy maja también, es una ciudad muy buena. Para que es muy grande. Hay problemas para aparcar. Lo normal. Luego la M30 también hace lo que puede y luego hay mucha gente por la calle. Y antes por lo menos las aceras eran para nosotros, pero ahora con estas bicicletas que alquila el ayuntamiento, joder cómo viene la gente, ¿eh? Parece verano azul con el pirata. Digo, muy rápida la pizza, muy calentita, pero se te han olvidado los refrescos. Dicen, está Valentino Rossi, que la ha adelantado ahora mismo. Cuidado a qué nivel, que alguno dirá, eres un exagerado. Mira, para que veáis el dinero que hay en Dubái, hay jeques árabes que tienen 50 esposas, y no se les acaba la pasta. Mira cómo aplauden los casados. Yo os digo una cosa, desde el cariño, a un jeque árabe de esto le dejo yo a mi mujer un mes, febrero, para que no sufra mucho, y a partir del día 10 está cenando en casa los padres, te lo digo yo. Pero es muy bonito viajar también, la verdad que merece la pena todo. Yo, mira, Japón, me hacía una ilusión ir a Japón, Japón está lejos, ¿eh? Fui con una ilusión, pero a medida que iba acercando se me iba pasando. Cuando llegamos y dijeron, ya estamos en Japón, digo, da la vuelta. Tres veces me afeité dentro del avión. No hay derecho a esos viajes. Y luego es un país que está donde no se puede estar y tiene un terremoto cada 20 minutos. Vas por la calle… Trrr, trrr, trrr. Digo, parece mentira que coman el pescado crudo aquí cuando tienen la receta al pil-pil que no hay ni que mover la cazuela. Te vas para la oficina, deja la taja bacalao con un chorro aceite y una joyella sola. Trrr, trrr, trrr. Cuando vuelves, como la Thermomix. Te lo has clavado. Y luego comen un arroz. Me vais a disculpar. Nosotros que tenemos ahí en Zamora ese arroz a la zamorana… Con su material ahí dentro. Este arroz blanco que comen los jamones. ¿Qué arroz más triste? Métele un chorizo, una morcilla, métele costilla adobada, mete unas almejas ahí, joder. Mete material. Un arroz blanco para recibir azulejos. ¡Ay, qué triste! 15 días comiendo eso, 15 días. Le cogí asco hasta la palabra. Llegué a casa, cogí un disco que tengo de arroz Stewart y lo tiré por la ventana. Digo, ya no puedo escucharlo. Ya no puedo cacharlo. Pero luego tienen cosas muy bonitas. Me explicaron una movida muy fuerte que me impactó, ¿eh? El Feng Shui.
Tiene unas doctrinas los japoneses, los orientales, que dicen que en las casas hay energía. Digo, y bien que te la cobran. Claro, te enseño la factura de gas natural, ¿qué te crees que me lo regalan? Pues resulta que según el Feng Shui, según coloca los muebles en casa, te vi a un tío por la calle y le dije, hey, mister, please come here. Good afternoon, thank you very much. May I have your attention just for a minute? Thank you, you're very kind, very polite. I want to go to Buckingham Palace. Y me dice el tío, I don't understand. Digo, bueno, me jodas. I don't understand, si lo estoy bordando. Esto es un 9 de Bogan, esto es un 9 de Bogan, aquí y en Cartagena, esto es un 9. Digo, I'll repeat again. I want to go to Buckingham Palace. Y me dice el tío, I'm sorry, I don't understand. Le enseño la foto, digo, aquí, hostias. Me dice, ok, that's right. That's Buckingham Palace. ¿Es para darle un tortazo en los hocicos o no es para darle un tortazo en los hocicos? No he hecho ningún esfuerzo por entenderme. Pero ahora, ahora vais a ver la diferencia. La diferencia es esta. Estaba yo hace 2 años aquí en Madrid, en el Retiro, dando una vuelta. El día de la final de la Copa Europa del Atlético Madrid con el Madrid. El partido había acabado hace 4 horas y yo estaba dando un paseo tranquilamente. Y a lo lejos vi una zanahoria humana. Un inglés con la camiseta de Cristiano, con una borrachera que venía por 2 calles a la vez de la castaña que traía. Con un pelo que era cobre arrancado del ave. Y el tío me hace así, yo voy a ayudar a ese señor porque es de fuera y voy a hacer todo lo posible por entender. Y llega el tío, se me pone delante y me dice, la plaza de las cimbolembes, de las bibiceles, las cinesblebles, la placimbolos, las cimbomploplos, cimbombeles, cilelelblebles. ¿Qué me...?
Sí, 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 sí. Lo que no veas en Benidorm es que no existe. Eso es la bomba. Es un resumen del planeta entero. Yo en Benidorm he visto cosas. He visto mafiosos rusos pegando a un chino dentro de un restaurante italiano. He visto esquimales haciendo una paella para nueve. He visto a Elvis Presley haciendo footing. Elvis Presley está vivo y vive en Benidorm. Me presentaron una persona, un tío que era de Benidorm, que yo no sabía ni que había gente de allí. Me dijeron, este señor es de Benidorm. Digo, con dos cojones, le di la mano. Le digo, ¿cómo os llamáis los naturales de Benidorm? Dice, turistas. Fíjate qué listoso. Lo que pasa... Muchas gracias, sois muy amables. Lo que pasa es que hay gente que dice, yo no voy a Benidorm porque es muy popular, es muy barato, puede ir cualquiera. Y no os confundáis, ¿eh? El metro cuadrado más caro de todo el mundo está en Benidorm. Intenta poner la toalla en esa playa. Aquí viene la OTAN de maniobras. Toda la división naval, portaaviones, acorazados, destructores, torpederas, fragatas, corbetas. Se ponen a un kilómetro de la bahía de Benidorm. Se hace una fila de jubilados en la arena. ¡Anda para allá! Somos la OTAN, venimos de maniobra. ¡Anda para allá! Somos la OTAN, venimos de maniobra. Yo me levanto a las tres para poner la toalla. ¡Anda para allá! Entre la barrera de toallas y la gente que hay andando por borde del agua, que este año han puesto semáforos para peatones, que hacía falta. Hay gente que lleva 30 años... Muchas gracias. Y solamente una recomendación a título personal y en representación de todos mis paisanos de la Junta de Castilla y León. Disfrutad mucho y recordad siempre ir de vacaciones a lo más cercano posible, porque para ir lejos ya habrá más tiempo y más dinero. Pero de momento aquí lo de al lado lo tenemos al lado. A disfrutar mucho y mucha felicidad para todos.